Perdón, ¿me conoce usted? No, pero sabía que vendría. Disculpe, pero yo solo voy de paso. Como todos, señora. Como todos. Se ve usted muy cansada. Siga, siéntese. Muchas gracias. Es usted muy amable. ¿Cómo me dijo que se llamaba? No se lo dije. Cuarto Encuentro Departamental de Teatro de Actores en la Establa 2015 inicia una nueva ruta por los teatros, parques, colegios, veredas y comunas de la región, llevando títeres, marionetas, actrices, actores, zanqueros, juglares, palabreros y toda suerte de personajes salidos del universo mágico de las tablas. La escena, esa vieja locomotora de sueños, se estaciona en la prolífera Piedecuesta, tierra de grandes artistas, para dar un merecido homenaje al maestro de maestros en el teatro de calle, Reinaldo Cristancho, poeta de la escena que transformó el garrote piedecuestano en los gigantes y maravillosos zancos para darle altura al teatro. El maestro Reinaldo y su grupo de Nueva Imagen Cultural NIC han estado presentes en la construcción del teatro santandereano. Por eso y por muchos zancos más, le reconocemos y exaltamos como el maestro que es, el artista, el pilar, juglar y artífice de esto que sucede en este momento de la historia, nuestra historia, historia esta que hace de Santander un territorio mítico, único y apestemente indomable. Maestro, compañeros de teatro, ya los he nombrado anteriormente y no los quiero fatigar a ustedes repitiendo, pero ustedes los ven acá en las tablas y los ven constantemente en el trabajo de la escuela que ellos tienen, vienen construyendo, así como nosotros tenemos orgullosamente una escuela de teatro para los niños y para los jóvenes sin ningún costo, financiado solamente por el trabajo de nuestro grupo de base. Esperamos que ustedes sigan vinculados a estas actividades artísticas y culturales y nos sigan acompañando. Muchas gracias a todos.
este domingo de comparsa en homenaje al maestro Reinaldo Cristancho de NIT Teatro. Redactores en las Tablas 2014 ha querido festejar esta fiesta, agradecer también a este personaje, a este señor que ha entregado su vida por el teatro, no solamente en Piedecuesta, sino en Santander. Esta tarde, en el espacio bellísimo de Piedecuesta, con la ayuda de San Pedro, estaremos presentando dos obras de teatro abierto, de teatro de calle, del colectivo Mi Raza, Elementales, y el colectivo NIT Teatro, Su Puesta en la Acera. Para los chicos, a ti te dice ese colectivo, para iniciar, Eros y Tánatos, del colectivo Mi Teatro.
ser interesante, cogí la agenda, le marqué al hijo de puta, pero esta vez no le coloqué al hijo de puta uno. ¿Aló? ¿Aló, qué hijo de puta? Como no le coloqué, llegó y me dijo, ah, porque usted es el de las llamaditas. Iré a ver si deja de llamarme, y pues no me da la gana, hijo de puta. Me ha dicho, ¿qué? Le digo el tipo, ¿sabe qué? Si lo llego a pillar, le voy a partir las piernas. Le digo, ah, sí, pues qué miedo, hijo de puta. El tipo cambió la voz y me dijo, oye, ¿usted cómo se llama? Le dije, ah, yo me llamo Eduardo Pérez. Digo, ¿y usted dónde vive? Le dije, ah, yo vivo en la 19 con 28, un edificio amarillo que se llama Álamos. ¿Usted me encuentra ahí? Me encuentro un metro de azul parqueado y el tipo me dijo, ¿sabe qué? Ya voy para allá, aquí lo espero, hijo de puta. Y le colgué. Cogí el teléfono, le marqué a mi hijo de puta dos, le dije, ¿qué hubo, hombre, hijo de puta? No le colgué, dijo, ah, de las llamaditas. Iré a ver si deja de moverme. Le dije, ¿sabe qué? Pues no me da la gana, hombre, hijo de puta. El tipo, también poniendo la voz un poco suave, me dijo, ¿sabe qué? Lo tengo a pillar. Ya partiendo dientes, le voy a la cara, le digo, está de buena, si consulta, porque ya le caigo a la casa, le digo, pues aquí lo espero, pues para allá voy, y colgué. Para hacerlo más interesante, llamé al 112 de la policía y le dije que iba a la dirección ya mencionada a cometer un crimen pasional porque encontré a mi novio con otro hombre. Y para hacerlo más interesante, llamé a RCN y Caracol y le dije que la policía había encontrado un cargamento de drogas en la dirección ya mencionada. Cogí mi carro, me dirigí. Cuando llegué, había un par de hijueputas dándose en la jeta, 6 patrullas de la policía rodeando la casa y 2 periodistas dando la noticia de una disputa pasional entre 2 narcotraficantes homosexuales. Cogí, me prendí un cigarrillo, me senté en el carro y me quedé mirando la escena y dije, ¿sabe qué? Yo sí soy un hijueputa. Del león, el rey de la selva, el animal más feroz y sanguinario que ha dado en ese entonces y para esta historia. Pero todo esto ocurrió antes de que el hombre llegara a poblar la tierra. Y aquel león del cual estamos hablando se había vuelto loco y empezó a matar sin tener piedad de ningún animal. Y empezó a matar, a matar, a matar y a matar por solo placer y por gusto, porque no tenía hambre, solo mataba, mataba y mataba, hasta que los animales del bosque, de la selva, decidieron reunirse, porque ya era un problema. Así que se reunieron y el presidente de la Asamblea General de toda la selva era el animal más inteligente. ¿Y a cuál? Ay, Bernardo, deja de hablar tanta mierda, por Dios. Y entonces mijo, pues yo llegué, saqué el pescado y estaba el perro allá, así con la jeta abierta allá. Ya que se relamía, pues yo llegué y le tiré el pescado al perro y el perro llegó y ¡pah! De un solo jalón, mijo, se lo pegó, eso se lo pasó enteritico. Y el perro que se pasa el pescado, y eso el perro empieza. Se le mueven todas las 4 patas, la cola, las orejas. Y luego eso empieza a sudar ese perro, yo creo que por lo que el pescado estaba frito, ¿no? Eso el perro empezó a sudar, eso tenía calor ese pobre perro. Oiga, ese perro tenía como sed, mijo, y entonces, ¿sí o no, Teresa? ¡Ay, de por Dios, Abelardo, no hable tanta mierda, mijo! Y entonces, mijo, el perro salió corriendo y se tiró al río, mijo. Y entonces ese perro empezó a nadar como un pescado así en medio del agua, mijo. ¿Cierto, Teresa? ¡Ay, de por Dios, Abelardo, no hable tanta mierda, mijo! Y entonces, mijo, bueno, hasta el sol de hoy no hemos vuelto a ver ese perro. Las 7 de la mañana. Un solo caso. Para la 1:15 pasado el meridiano, la muerte se tapaba la nariz. Lógico también que no mirara tanta rama llena de nido ni tanta vena en su flor. Dejó el paso para llegar rápido a casa de Francisca. El olor a café recién colado aún esparcía su aroma. Tomó la barca un respiro como si bebiera una taza de vino. Por favor, companchita. Abuela salió temprano. Le dijo la nieta que jugaba en el patio bajo los mangos. ¿Y a qué hora regresa? ¿Quién lo sabe? Depende de lo que hacen. ¡Ratos! ¡Se me da el tren! ¿Dónde al fijo pudiera encontrar la hora?
¿Temprano salió a ordeñar? Y puede que no regrese hasta el anochecer o la noche misma. ¡Definitivamente se me va el tren! ¡Rayos! Sí, sábado. 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 Ok, descanso. Entonces, para corregir. Lo mismo que hablamos del ritmo, de ese tiempo alterado que siempre debo tener, la energía. Un actor transmite energía, conoce su energía, la controla, tú que estás con trabajos físicos, tú harías eso. Sí, vale, eso ayuda. Sí, es claro, el movimiento es claro, la dirección es concreta, ¿cierto? Un actor es preciso, un actor no es, no hay duda, ¿sí? Ni deja las cosas a la ligera. Lo general es enemigo del arte. Solo en la precisión está la real investigación de un acto y la diferencia. Sí, sa. Sí, sa. Sí, sa. Sa. Sí, sa. Esto, cambio de dirección, o sea, si mi dirección iba hacia allá, cambio de dirección. Lo primero que hace esta dirección pues es cerrar los ojos, luego ir al cuello y luego va al cuerpo, ¿no? Cambio de dirección hacia la puerta. Entonces cambio. Stop. Cambio de dirección. ¿Cierto? Voy a ir hacia la puerta. Oposición. Cuando yo diga oposición, todas sus articulaciones las tenemos: muñecas, codos, hombros, crestas ciliadas, tobillo, rodilla. Van en oposición a la dirección que escogí. ¿Sí? Van. Irían hacia allá. Y luego si voy al punto. Se llama la técnica de la oposición. Es una técnica de movimiento para extrañar el movimiento en escena. Es decir, si yo voy para abajo, mi dirección es hacia abajo, pues todo irá primero hacia arriba y luego sin escena. ¿Sí? Si voy hacia arriba, primero voy hacia abajo y luego hacia arriba, así como el impulso. El movimiento, ese movimiento lo vemos en los dibujos animados, ¿sí? Cuando hacen así. ¿Cierto? Esto es. Algunos devotos religiosos, por el bien de las almas muy celosas, tienen su casa aparte, donde viven. Y allí con suma caridad reciben muchachas que del mundo se retiran y a vida penitente solo aspiran. Es que vean tanta papa amontonada y pudriéndose, eso no tiene sentido. Este país lo que necesita son vías, capacitar mejor a los campesinos, valorar el trabajo, eso es lo que... ¡Eso! La tierra debería ser para todos. Mi querido amigo, si la tierra es un buen negocio. ¡Mira el volcán! ¡Es el majestuoso! Thank you.
ahí estaba yo. Desnudo ante sus ojos. ¡Cómo se fis con sus burlas y sus risas! ¡Y lléneme! ¡Oh, pope que sisa de mi sangre se fue llorando de odio! ¡Y pope! Agradecer a ustedes por haber respondido a nuestra invitación. Enormes agradecimientos a Teatro Tierra y a la maestra por este excelente trabajo. Queríamos, desde que dimos inicio a Reactores, soñábamos con tenerlo, y pues hoy es un gran día para nosotros. Realmente es emocionante. Queremos agradecer infinitamente a ustedes por estar acá, por estar en Reactores, por hacer posible este sueño, que es el sueño de todos. Esta cuarta versión de Reactores en las Tablas es un merecido homenaje al maestro Reinaldo Cristancho. Lo invitamos, maestro, que nos acompaña acá. Lo invitamos a que haga parte de esta escena. Todo ha sido preparado con mucho cariño. Sabemos todo su trabajo, todo su empeño, todo su compromiso con las artes en Santander, por esa gran escuela que hace posible. Por eso queremos a usted, de verdad, de todo corazón, hacer un gran homenaje. El teatro para mí ha sido todo. Yo realmente lo único que he hecho en la vida es teatro, desde el bachillerato. Piedecuestano, pero conocí a Piedecuesta por el teatro. Yo vivía en Bucaramanga y desarrollaba en Bucaramanga la labor teatral, que empecé en el Colegio Santander, y posteriormente creé mi propio grupo independiente que se llamaba Teatro Experimental de Santander. Muchas gracias a Reactores en las Tablas, a Spinofrenia, a la Escuela Mario González, y principalmente a todos ustedes, a mi grupo de teatro, a mi familia, que es la que me ha alcahueteado todo el tiempo que he podido dedicarle al teatro. Muchas gracias por este homenaje, que no lo tomo para mí, sino para el teatro y para todos los muchachos que han pasado en cerca de 30 años por esas tablas, por las calles, con los zancos, con todo el trabajo que hemos llevado por los municipios y por otras ciudades y departamentos de este país, que es lo que nos mueve. El trabajo con la gente, el trabajo con los niños, con los jóvenes, y el trabajo para la gente que no puede pagarse una boleta. Nosotros empezamos haciendo teatro de sala y especializamos luego el grupo como un grupo de calle, para llevarle a las personas a sus barrios, a sus canchas, a sus calles y a sus plazas, llevarles el teatro para que conocieran la magia del mismo, porque cerca o más del 90% de la población de nuestro país no se puede pagar una boleta para ir a un espectáculo teatral.
Nosotros somos testigos de cómo en muchas funciones la gente se nos acerca y agradece que se les haya llevado un espectáculo que ellos no conocían y que empiezan a valorar. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Clarita y a todos ustedes. Caer sobre ti, gran ola que amenaza con sepultarte. No crean que se me escapa que lo de lágrima azul suena cursi. Igual, me tienes sin cuidado. Cuando uno es enano y vive dentro de una botella, la cursilería sirve de entretenimiento. Enano más botella igual encierro. ¡Enano! ¡Enano! ¡Botella! ¡Botella! ¡Petizo! ¡Petizo! ¡Pati cortico! ¡Pati cortico! ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! A los mares del sur y hecho polvo, habré cumplido mi sueño. Habré cumplido mi sueño. Es la Dale, Señor, el descanso eterno, doña Adriática. ¡Niña Victoria, bájese de ahí! En esa casa de la perdición, donde todos los que entran quedan extraviados para siempre. Yo me voy para siempre de esta casa. Que es la clausura de reactores en las tablas,
estamos muy contentos quienes hemos organizado el proyecto, ya que hemos encontrado muy buenas propuestas de los grupos locales. Eso habla muy bien de la evolución que viene pues, teniendo el Teatro Santander. Una invitación grandísima para que sigan apoyando, para que asistamos a las salas, para que no dejemos a nuestros artistas solos. Tenemos una muy buena creación departamental. Y bueno, esta es la Casa de la Perdición. Estar pendientes, tanto, tanto.